Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy con Colectivos nos encontramos transmitiendo desde el Centro de Rehabilitación Social La Tacunga, donde ha sido trasladado nuestro vicepresidente Jorge Glass. Vemos que están formando una cadena humana y queremos conocer también qué es lo que está sucediendo en el país desde las organizaciones. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Cuéntame tu nombre. Mi nombre es Paola, somos el colectivo La Comuna en Movimiento y estamos aquí con la cadena humana por las injusticias que están sucediendo en el país y por la injusticia que se le está haciendo al vicepresidente electo por nuestro país. Los ecuatorianos lo hemos elegido y está preso injustamente. Estamos también rechazando todas las decisiones de Moreno, el incumplimiento con las promesas que le hizo el pueblo ecuatoriano, sin embargo no nos ha cumplido y cada vez estamos peor realmente. Sí, cuéntanos un poco también cuál es la impresión que ustedes desde las organizaciones sociales han tenido ante este traslado, que un poco se da desde el marco de una supuesta fuga. Las impresiones ya la gente realmente está despertando, está cansada. Sabemos que no hay ningún tipo de fuga, todo es una mentira de este gobierno, pero estamos luchando, no nos dejamos caer. Muchas gracias. Continuamos desde aquí, vemos que es una larga cadena en realidad, alrededor podemos tener una impresión de unas 300 personas. Queremos conocer las impresiones de los diferentes jóvenes. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Cuénteme, ¿de qué ciudad es? Somos de la provincia del Oro, de la Revolución Ciudadana. Perfecto, ¿por qué se encuentran el día de hoy aquí? Estamos respaldando a un hombre inocente que está preso, porque en este país no hay un Estado de Derecho. Tenemos una Fiscalía General del Estado encargada, tenemos un Consejo de la Judicatura encargado. O sea, este país es el país de los encargados. Tenemos una Corte Constitucional cesada, un Consejo Electoral encargado. Por Dios, ¿qué está pasando? No estamos en un Estado de Derecho, estamos en un Estado sin derechos. Y Glass es un hombre inocente y estamos aquí respaldando porque hay un hombre libre que está preso. Coméntenos también un poco acerca del actual régimen. ¿Ha cumplido alguna oferta de campaña? ¿Ustedes también se están pronunciando por eso? Puro cuento, ni una sola casa, ni un solo bono, nada, puro cuento. El diálogo cuántico ha revivido la partidocracia, a los muertos vivientes son los que están mandando y dominando en este país. Muchas gracias. Continuamos el día de hoy, vemos que hay una cadena humana, hay unos jóvenes en este momento que se encuentran con un letrero que dice Moreno todo daña. Cuénteme, a todos los actos que hizo Rafael y Moreno ya los ha dañado. Desde las obras públicas y lo está logrando él. Moreno no ha hecho nada en este año y medio de desgobierno. Por eso queremos que vuelva Rafael y que Jorge Glass vuelva como vicepresidente de la República. Cuéntame, ¿de dónde eres? Somos de Loja, somos representantes de Juventudes de Loja. Perfecto, excelente. Vemos que la cadena humana está realmente larga. Podemos tener siguientes impresiones también de diferentes personas. ¿Cómo está? Muy buenos días. Cuénteme, ¿qué es? ¿Qué es esa letra que tiene allí? ¿Qué representa? Ya, esto representa una marcha. Estamos haciendo nosotros una marcha por la libertad de Jorge Glass, porque nos parece una injusticia todo lo que está pasando. Tenemos un linchamiento mediático y venimos todos, somos la voz del pueblo. Y estamos aquí luchando y vamos a seguir haciéndolo hasta que pueda salir libre. Perfecto, muchísimas gracias. Nos gustaría también tener una impresión acerca de que en este momento no vemos ningún medio de comunicación tradicional. Entonces vamos a tomar la opinión de otros compañeros también aquí. ¿Cómo está? Buenos días, compañero. Hagamos eso, ¿ya? Cuéntenos, el día de hoy, desde el Centro de Reclusión de Rehabilitación Social, La Tacunga, ¿qué se encuentran haciendo? Algo que nos parecía muy curioso es que no vemos ni un medio de comunicación tradicional. Eso es claro. En cambio, si cualquier dirigente de la oligarquía hace cualquier chiste en algún sitio, lo sacan en la primera página de los periódicos. Aquí hay centenares de personas reclamando por esa prisión injusta que está viviendo Jorge Glass y no hay ningún medio de comunicación tradicional. Esto es lo que pasa, ese es el bloqueo mediático.
Este es el bloqueo mediático a favor del gobierno traidor y a favor de la oligarquía y el imperialismo que está en el poder. Aquí estamos diciéndole a la ciudadanía y también a Jorge, que estamos seguros que nos estará escuchando, que creemos en su inocencia. No solo creemos en su inocencia, nunca han podido demostrar su culpabilidad, nadie. Ninguna firma de él, ninguna cuenta de él, ningún bien de él ha podido ser demostrado que no ha, que ha sido mal habido, porque él vive en condiciones de austeridad, como un hombre de la clase media, nunca ha pellizcado dos reales de nada, y sin embargo solamente por el odio de la oligarquía a la que le quitamos el poder en el gobierno de Rafael Correa, ellos están trabajando, se han tomado el poder judicial y lo tienen encarcelado, un año preso, y seguimos diciendo una y mil veces, denos una prueba, enséñanos una prueba de que él ha tenido algo que ver con actos de corrupción y no lo han podido hacer. Antes bien, los que sí hicieron actos de corrupción, o sea Odebrecht, que lo reconocieron, que dijeron públicamente, sí, nosotros corrompimos, nosotros dimos plata y corrompimos a la gente, a ellos los liberaron. Esa es la justicia chueca que nosotros tenemos en este país. Por eso estamos aquí, insistiendo en la libertad de Jorge. Compañero Ricardo, coméntenos, ¿cuáles son? Esta vemos que es una de las primeras acciones que se ha venido realizando después del traslado. ¿Qué otras acciones van también a tomar ante este traslado del vicepresidente Jorge Glass, que conocemos que se encuentra en una situación sumamente delicada de salud? Bueno, algunas acciones internacionales, porque lamentablemente a nosotros no nos hacen caso. Entonces, ayer, antes de ayer, una delegación de 16 asambleístas, yo los acompañé, fuimos a las Naciones Unidas a decirles que como defensores de los derechos humanos, ellos vengan, hagan una visita directamente, donde Jorge vea las condiciones en las que él vive y vea la gravedad de su situación de salud y de seguridad. Hemos ido, fueron los compañeros, perdón, a la Cruz Roja, para que la Cruz Roja también se desplace acá, y entiendo que están yendo en los próximos días a Amnistía Internacional en Bogotá para que vengan a ver esto. O sea, que vean primero la situación humanitaria, pero adicionalmente que vean la situación de injusticia que está viviendo. Muchísimas gracias, compañero. Continuamos en esta cadena humana donde decimos vemos centenares de personas que se sienten indignadas realmente ante la violación de derechos que se está cometiendo contra un hombre que aún no le demuestran ni una sola prueba. Entonces, ante eso vamos a tener las impresiones de otros compañeros. ¿Cómo están? Buenos días. Cuénteme, ¿de qué ciudad es? ¿De qué organización es? De Quito, el colectivo Carcelén. ¿Por qué se encuentra el día de hoy aquí manifestando? Nosotros pedimos la libertad para nuestro vicepresidente. Es el ingeniero Jorge Glass, es el presidente. Nosotros le dimos nuestro voto. No votamos por una traidora. Estamos hartos de que nos vean la cara. Gracias. Muchísimas gracias. También queremos conocer, sabemos que el vicepresidente Jorge Glass se ha declarado en una huelga de hambre. ¿Cómo está? Buenos días. Cuénteme, ¿qué organización es? ¿De qué ciudad? Bueno, nosotros somos de la ciudad capital de Pichincha. Venimos a respaldar a nuestro vicepresidente Jorge Glass, que es un preso político ante la injusticia de este gobierno que ha puesto en manos de la derecha neoliberal. Cuénteme, este gobierno, como usted menciona, ¿qué ha hecho en realidad? ¿Ha cumplido su plan de gobierno? ¿Cuál es la percepción que usted tiene de este actual gobierno? Bueno, la percepción del actual gobierno de Lenín Moreno no ha cumplido el plan de gobierno por el cual todos los ecuatorianos le dimos el voto. No ha cumplido con el plan de las casas, el plan del empleo. No ha cumplido con la banca en hacerles que paguen los impuestos. Más bien ha cortado que ellos no lo paguen. Y al pueblo ecuatoriano nos está haciendo pasar. Y vendrán muchas reacciones más porque esto no puede seguir pasando. Imagínense cómo está nuestro vicepresidente. Está durmiendo en el suelo. No tiene un baño. No tiene cobijas, tiene mucho frío. Está en huelga de hambre. Eso no se le hace a nadie. Queremos justicia para Jorge Glass. Después de las diferentes impresiones, podemos ver que se expresa que el vicepresidente Jorge Glass se encuentra en un estado de violación de derechos en la cual no se garantiza ni siquiera ni una cama y ni un baño para que él pueda cumplir con las necesidades básicas. Vamos a ver, aquí también tenemos a Imbabura presente. Queremos conocer acerca de la huelga de hambre que tiene nuestro vicepresidente Jorge Glass. Coméntenos un poco acerca de la huelga de hambre que tiene nuestro vicepresidente Jorge Glass. Aquí nos vamos a amanecer, mija. Acá el señor.
¿Cómo está? Muy buenos días, muy buenas tardes. Coménteme, el día de hoy está Imbabura presente. Conocemos que el vicepresidente Jorge Glass se ha declarado en una huelga de hambre. ¿Los presentes se van también a acompañar en esa huelga de hambre al vicepresidente? Sí, señora, sí nos vamos a acompañar. Sí, vamos a estar. ¿Por qué lo van a hacer? Porque creemos que es una injusticia y estamos convencidos de ello. La huelga de hambre es el último recurso que a una persona lo queda cuando se han vulnerado totalmente sus derechos. Imagínese que lo negaron el traslado a un hospital. No lo pedían el traslado a la cárcel 4, le pedían que lo trasladen a un hospital porque tiene una gastritis crónica y su salud está en grave riesgo. Entonces, aquí vemos a diferentes compañeros que dicen que van a acompañar la huelga de hambre del vicepresidente Jorge Glass. Ante todas estas impresiones, aún seguimos viendo que la cadena humana es muy larga. Vemos diferentes colectivos, en realidad, diferentes organizaciones sociales, vemos militancia de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo está? Dígame, cuénteme su impresión el día de hoy. Esto es poco lo que está aquí. Después vendrá mucha gente para poder rescatar a Jorge Glass, un preso político injusto y sin pruebas. Gracias. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad para Jorge Glass! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad para Jorge Glass! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad para Jorge Glass! Con la consigna Glass, preso político, los compañeros se encuentran afuera del centro de rehabilitación de La Tacunga, aún protestando. Nos indican que va a llegar todavía y van a hacer un campamento el día de hoy. Van a mantenerse en vigilia toda la noche. Los compañeros vemos realmente muchas banderas de la tricolor. Cuénteme, ¿por qué una bandera de la tricolor? La tricolor que estamos defendiendo a nuestra nación, que está siendo saqueada por los banqueros, por los corruptos, con este Lenin traidor que ha entregado todo nuestro estado a los banqueros, a los grupos prepotentes, a los grupos siempre empresariales y al pueblo traicionado. Por eso estamos defendiendo nuestra nación. Cuénteme, cuénteme, ¿cuál es la impresión? ¿Por qué se encuentran el día de hoy aquí? Veo que tienen unas letras también. Cuénteme, ¿cuál es la impresión del actual gobierno? ¿Qué piensa usted del actual gobierno? Bueno, él dijo que si nos decía una sola mentira, iba a renunciar, iba a poner la renuncia entre todos los ecuatorianos y queremos ya la renuncia porque tenemos 75 mentiras que nos ha dicho a todos los ecuatorianos y ya exigimos su renuncia como pueblo. Podemos ver que nuestro vicepresidente está ahorita en la cárcel, está 7 días sin comer y es incapaz de tener un poco de humanidad con nuestro compañero, el compañero que lo llevó al poder, porque gracias a él y a Rafael Correa es que Lenín Moreno está en el poder. Estoy indignada y por eso estoy aquí protestando afuera de la cárcel de La Tacunga, vengo desde Guayaquil. Perfecto, muchísimas gracias. Cada vez vemos llegar más banderas de la tricolor, lo que nos expresan los compañeros aquí es que están defendiendo la patria. Ellos están aquí hoy nuevamente fuera del centro de rehabilitación de La Tacunga con la consigna Glass es un preso político. Vemos muchas pancartas del lado de allá donde expresan somos revolución. Aquí vemos a uno de los compañeros del Frente Nacional de Jóvenes. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Cuéntanos tu nombre, ¿cómo así estás aquí? Bueno, luchando por la libertad del compañero Jorge Glass, por una lucha de derechos, porque hemos perdido completamente el Estado de Derecho. Aquí estamos en resistencia, en lucha, luchando por nuestro compañero Jorge Glass, por la persecución política de Rafael Correa, a cada uno de los compañeros que nos declaramos a favor de un régimen. Los jóvenes, ¿qué otras acciones van a tomar de ahora en adelante ante el actual desgobierno que estás denunciando? Vamos a tener una movilización permanente como jóvenes, vamos a mantenernos movilizados en territorio, en cada uno de los lugares donde el Frente Nacional de Jóvenes tiene estructura, vamos a estar en la calle, en la lucha del pueblo nadie se cansa. Muchísimas gracias. Continuamos aún viendo diferentes... Fernando. Al vicepresidente lo tienen en prisión, sin una prueba. ¿Cómo estás? Buenos días. Ayúdanos con una entrevista. Cuéntanos, el día de hoy, ¿por qué estás aquí manifestando?
Bueno, pues estamos apoyando a Jorge Glass, cuya vida corre peligro, el mayor preso político que tiene ahora mismo el Ecuador, que ha sido ilegalmente trasladado a esta cárcel sin ningún tipo de seguridad ni medidas de salud, en una situación de aislamiento y confinamiento donde no puede ni siquiera ir al baño cuando él lo solicita, sino cuando le permiten, en unas situaciones que claramente significan tratos degradantes en contra de los tratados internacionales. Estamos aquí para apoyar a Jorge Glass y para decirle a Lenín Moreno que ha ido demasiado lejos, que ha transgredido todas las líneas rojas de lo que es un sistema democrático y que esto no lo vamos a tolerar. ¿Cuáles son las impresiones que se tienen del actual gobierno? ¿Qué piensas? Aparte de esta acción que viola totalmente los derechos humanos, ¿cuál es la impresión del gobierno? Bueno, es un gobierno que, aunque ha hecho un programa de gobierno que está notarizado y entregado ante el Consejo Nacional Electoral, en vez de estar cumpliendo lo que la gente mayoritariamente votó en las elecciones del año pasado, lo que está haciendo en este momento es aplicar el programa político de Creo y del Partido Social Cristiano, que fueron los grandes perdedores. Lo vemos, por ejemplo, con el tema de las relaciones internacionales. Ecuador se ha salido del ALBA, se ha salido de UNASUR, se está acercando a la Alianza del Pacífico, que estuvo ahora visitando el presidente de Perú, y eso es completamente una violación flagrante de lo que son sus programas electorales. Se ha incrementado la pobreza extrema y la pobreza por ingresos y la pobreza por primera vez en una década en el Ecuador. En vez de haber creado puestos de trabajo, se han destruido una grandísima cantidad de puestos de trabajo. Cada vez hay una mayor precariedad, una mayor desigualdad, y todo lo que habían sido logros durante los últimos 10 años ahora se convierten en regresiones que una vez más son inadmisibles. Agradecemos muchísimo tu comentario. Vemos que la gente cada vez se anima mucho más. Estamos viendo diferentes carteles en apoyo a la Revolución Ciudadana, al vicepresidente Jorge Glass, ante los presos políticos, con el vicepresidente Jorge Glass. ¿Cómo está? Muy buenos días. Me llevo con una entrevista. ¿De su nombre y de dónde es? Yo soy de Guayaquil. Me llamo Sara Jacome. Usted ha viajado desde Guayaquil hasta Latacunga. Sí. ¿Cuál es la motivación que usted tiene para viajar hasta acá? El cariño, el amor que le tengo a Jorge Glass y a Rafael Correa por la injusticia que está él pasando. Injustamente lo tiene preso por un capricho que defraudó al pueblo que lo apoyó. Yo trabajé mucho para que Lenín gane, pero nos defraudó no solamente a mí, sino al pueblo. No es justo. Queremos la libertad de Jorge Glass. Él no se merece. Un hombre intelectual, un hombre bueno, un hombre que le ha dado mucho a su país. Cuéntenos, ¿hasta qué hora ustedes se van a mantener aquí? Hasta mañana. ¿Van a pasar toda la noche en vigilia hasta el día de mañana por el vicepresidente Jorge Glass? Sin comer nada estamos aquí. Cuéntenos. Gracias, niña, por darme un espacio para hablar. Quiero comunicarle que yo vengo desde Riobamba. Me asumo a Jorge Glass, que es preso político sin ninguna prueba, preso... como es ordenado del corrupto Moreno, mafioso, mentiroso de la CIA, narco, sicario de Lenín Moreno. Él ordena preso político porque él denunció, el ingeniero Glass, que las hidroeléctricas que él creó, el ingeniero Glass, le dé a Dalá Bucarán y al hijo Dalo, y que el dinero electrónico que creó mi presidente Rafael Correa le dé a la banca, a Lazo, y también que le dé las telecomunicaciones a la India Tibán de los indígenas, y la UNASUR también dio, pero como eso no se pudo porque es anticonstitucional, no se tomó, y todo lo demás. Aquí estaremos en vigilia hasta cuando liberen al vicepresidente. Creo que yo voy a estar 15 días aquí en huelga de hambre, sin comer, con agua. No he desayunado, no he almorzado, ni merendaré, porque hasta el hambre me quitó. Es un preso político. Gracias al ingeniero Glass tenemos luz, porque antes, 70 años con la derecha, vivíamos 2 años, 2 horas con luz y con velas. Mi mamá se quemó el cabello, yo sufrí un accidente por causa que no había luz, con la derecha era así. El ingeniero Glass hizo unas hidroeléctricas de alta y como es el WhatsApp y todo banda ancha para toda la juventud de ahora, y deben estar todos aquí en vigilia para ayudar al vicepresidente preso político ordenado del corrupto Moreno de la CIA, narcosicario Lenín Moreno. ¡Fuera! Muchas gracias, tenemos las impresiones de las diferentes moradoras, algunos que se van a quedar en vigilia todo el día. Vemos también aquí, vamos a contactarnos con otros dirigentes que han viajado desde Guayaquil, entonces vamos a tener
¿Cómo está, compañero? Muy buenos días. Cuéntenos, ¿de dónde viene y su nombre? Nosotros venimos del Distrito 2 de Guayas. Mi nombre es Leonardo Quiroz. ¿Por qué se encuentran el día de hoy aquí afuera del Centro de Reclusión de Rehabilitación Social Atacunga? Nosotros estamos denunciando al pueblo ecuatoriano que estamos viviendo una dictadura donde ya no hay Estado de Derecho. Denunciamos que aquí atrás está un preso político, un secuestrado político, que en este momento están vulnerando su derecho humano, porque están discriminándolo, están marginándolo y está teniendo un trato de total discriminación. Esto en retaliación, porque la derecha ha venido con sed de venganza y ese hombre que está allá adentro, que es inocente, que no se le ha comprobado absolutamente nada, está allá adentro secuestrado por esta oligarquía que está instaurada en el país. Este país que en este momento está en dictadura y que está gobernada por los banqueros. Bueno, tenemos la impresión de diferentes dirigentes. Queremos conocer la opinión de una joven que el día de hoy se fue aquí. Cuéntanos, ¿cuál es la impresión que tú tienes del actual régimen? Bueno, en la actualidad este gobierno antipopular ha quitado muchas de las becas que tenían acceso los estudiantes que venían de los sectores eternamente excluidos. Lo podemos ver bien clarito, en la Universidad de Guayaquil ha vuelto a ser secuestrada por los socialcristianos. Pueden encontrar los informes de que no hay becarios en la actualidad, ni fuera ni dentro del país. Eso es un retroceso de más de 10 años para el progreso de nuestros estudiantes. O sea que aparte de estar defendiendo al vicepresidente Jorge Glass, también denuncias que se mantiene un atentado contra la educación en el actual Ecuador. Así es, porque están volviendo las mafias a la Universidad de Guayaquil. No hay becas en la actualidad para los jóvenes. Los chicos no pueden acceder a cupos, los están mandando a lugares recónditos. Están viendo ellos sus clases en colegios, que no debería ser así. ¿Dónde están las 40 universidades tecnológicas? Eso también estamos denunciando. No se ha creado, no ha cumplido con las promesas de campaña lo que son las 40 nuevas universidades tecnológicas. Al contrario, los están mandando a los colegios secundarios a ver clases a los tecnólogos. Bueno, vemos que la manifestación del día de hoy no solamente es por el vicepresidente Jorge Glass, sino también están denunciando el desgobierno de Lenín Moreno. Queremos tener más impresiones. Es impresionante cómo los jóvenes, cuando se pasó un gobierno donde mantenías 11.000 becas durante los 10 años, actualmente tenemos más de un año de gobierno y no se haya entregado ni una sola beca. Es un atentado hacia la educación. Todos conocemos que las dos fuentes principales para mantener a un gobierno o mantener una dictadura es cortar la educación del país. Seguimos recibiendo cada vez más y más personas. Queremos tener un acercamiento. Mira, parece que aquí dice cadena. ¡Viva Rafael Correa! Están haciendo una cadena humana donde se han presentado con letras también. Vemos jóvenes, vemos niños realmente aquí. Las madres han venido con sus niños a defender la patria. Hay diferentes cosas aquí, bueno, tomemos la impresión de otros colectivos también. Vemos aquí al colectivo Asamblea de Teatro. Vamos a acercarnos un momento. ¿Cómo están? Muy buenos días, colectivo Asamblea del Teatro. Cuéntenme, ¿cómo así se encuentran el día de hoy aquí manifestando? ¿Hasta qué hora van a estar? Vamos a ver si es que la suerte nos acompaña hasta más tardecita porque el frío es tremendo, pero estamos con gusto aquí acompañando. Queremos la libertad del vicepresidente Jorge Glass y queremos también que ya es tiempo de que los abogados, los doctores en leyes hagan algo, porque nuestro Ecuador no puede ir para abajo. Eso nomás, muchas gracias. Las denuncias cada vez se hacen más presentes, todo el mundo tiene desde su trinchera de lucha cómo está exponiendo desde la educación, desde las fuentes de trabajo, desde un Estado sin derechos. En realidad podemos ver que... ¡Libertad para Jorge! ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿de qué provincia eres? Del Cañar, Cantón La Troncal. Joven, ¿cómo si te encuentras aquí? Que venimos a reclamar por nuestro vicepresidente que injustamente se encuentra preso y en las peores condiciones. Están violando los derechos humanos a diestra y siniestra. Cuéntanos, ¿hasta cuándo se van a quedar ustedes aquí? También dinos un poco qué piensas acerca del actual régimen. ¿Cómo? ¿Qué piensas acerca del gobierno de Moreno? ¿Qué piensas hacer ahí? ¿Qué pienso del gobierno de Moreno? ¿Qué es lo peor que le puede haber pasado al país? Que es una persona sin valores, que lo único que hizo fue utilizar la imagen de un gran líder para llegar al poder y simplemente de ahí a destrozar al país. Y me indigna, no sé, a veces quisiera tratar de entender, pero ¿que acaso no le duele? Si es su gente, es su patria, ¿qué no?
no se solidariza, ¿cómo se, no es solidario con su pueblo? Simplemente no le interesa, está por sus propios intereses y es lamentable que nuestro país, en lugar de ser, éramos vía desarrollo, ahora estamos regresando al subdesarrollo. Y es lamentable, porque a nivel internacional, Ecuador ya no está por debajo, sino está debajo hasta del suelo. Tenemos también la impresión de una joven en la cual denuncia que el estado de gobierno ha tenido un gran retroceso. Ahora vemos que ha salido un poco el sol, pero en realidad hace muchísimo frío y cada vez sigue llegando mucha gente aquí con sus carteles. Correa construye, Moreno destruye, vemos muchas pancartas. Seguimos viendo muchos jóvenes, es sorprendente también. Muchas personas adultas, niños, cómo se han venido pronunciando desde todos los lugares del país. Podemos aquí seguir en libertad para Jorge Glass, un preso político. ¿Cómo está? Buenos días, compañero. Buenos días, compañero. Cuéntenos su nombre y dónde viene. Luis Cubillos, desde Guayaquil. El día de hoy, ¿por qué se están pronunciando? Estamos exigiendo la libertad de un preso político. En este país hay perseguidos políticos. El compañero vicepresidente legítimo del Ecuador está preso porque decidieron robarle la vicepresidencia. No han podido demostrar nada en contra de él. Quieren destruir la Revolución Ciudadana y el primer paso de la destrucción de la Revolución Ciudadana es la prisión del compañero Jorge Glass. Tenemos que exigir la libertad de Jorge Glass y tenemos que recuperar la Revolución Ciudadana para lograr que este país continúe con las transformaciones que lo hicieron ejemplo en el mundo durante 10 años. ¿Cuáles son las acciones que ustedes van a tomar? Vemos que hay centenares de personas aquí. Esta es una de las primeras acciones después de que el vicepresidente fue trasladado hasta Calatacunga. ¿Cuáles son las siguientes acciones que ustedes van a tomar? La dictadura nos ha declarado la guerra. Nosotros vamos a responder con una resistencia combativa, con una resistencia democrática, pero combativa. Ya basta de contemplaciones con esta dictadura que lo que ha hecho es entregarse a los banqueros, favorecer a aquellos que nos están cobrando en nuestras cuentas bancarias por servicios que no hemos autorizado. Exigimos que el gobierno de una vez por todas disponga que esos recursos sean devueltos al pueblo, que no tienen por qué robarle. Muchísimas gracias. Ahora nos hemos encontrado con una denuncia en la cual se ha hecho un boom después de que un periodista fuera retirado de sus funciones por denunciar cómo la banca privada nos descuenta valores sin nuestra autorización. Queremos también seguir conociendo las impresiones desde los diferentes jóvenes, adultos, niños también. La verdad es que en cada momento sigue llegando mucha más gente. Es sorprendente cómo vemos realmente una cadena humana muy larga. Siguen pronunciándose más banderas de la tricolor. Entonces, en este momento, cuéntenos, compañero, el día de hoy se encuentran aquí por la libertad de Jorge Glass. Sí, estamos apoyando a Jorge Glass porque está injustamente detenido aquí. Ya va un año y no hay pruebas. Máximo a un mes, 2 meses pueden ver las pruebas, pero no hay. Por eso no tienen pruebas y no deben tenerle encarcelado aquí. Cada vez las denuncias siguen diciendo que es un preso político. En realidad, toda esta cadena humana formada por hombres, mujeres, que combaten frente a la Revolución Ciudadana y por la Revolución Ciudadana. El día de hoy nosotros nos encontramos desde la Tacunga y queremos hacer visibles las diferentes personas. ¿Cómo está? Muy buenos días. Cuénteme su nombre y dónde es. Alex Serrano. El día de hoy usted se encuentra aquí afuera de la cárcel de la Tacunga. ¿Por qué? Sí, estamos en solidaridad con Jorge Glass porque él está detenido sin ninguna prueba. Ya lleva más de un año y no tienen pruebas y lo tienen detenido. ¿Ustedes también están denunciando el actual régimen, acaso? Perdón. ¿Ustedes también están renunciando al actual régimen? Claro, estamos denunciando a Moreno, que realmente Moreno no ha hecho ninguna obra y está él más vale basándose a que todo lo ha hecho mal el gobierno anterior, pero él no hace ninguna obra en el actual.
Queremos conocer también las impresiones de otros compañeros frente a las denuncias que nos acabamos de encontrar frente a los cobros indebidos de la banca. ¿Cómo está? Muy buenos días. Cuénteme, ¿su nombre y de dónde viene? Heraldo Orrego, de Quito. El día de hoy, ¿por qué se ha trasladado hasta afuera de la cárcel de la Tacunga? En la mañana estuvimos en la Convención Nacional de la Revolución Ciudadana y ahora en la tarde y hasta la madrugada estaremos acompañando a nuestro compañero Jorge Glass. Hemos recibido denuncias de que también se pronuncian por el actual régimen y por una denuncia cómo ha sido expulsado un compañero periodista por hacer una denuncia pública. ¿Qué impresión tiene usted respecto a eso? Definitivamente el señor periodista dio en el clavo. Los banqueros son y siguen siendo ladrones. Nos han robado durante muchos años y siguen en eso. Y lo que denunció este periodista fue justamente que nos estaban robando, que los banqueros nos metían las manos al bolsillo. Es así de sencillo. Muchas gracias. Seguimos viendo cómo más personas se pronuncian. Cada día las denuncias están creciendo. En realidad, podemos ver que hay denuncias desde el área educativa, desde el área del trabajo, desde el incumplimiento del plan de gobierno y también por nuestro vicepresidente Jorge Glass, que es un preso político. Cada día, cada vez se encuentra sumándose en más. Esta cadena humana no tiene fin. La verdad es que no logro ver el final de este de aquí. ¿Cómo está, compañera? Muy buenos días. Cuénteme su nombre y de qué provincia viene. Yolanda Chiriboga, de aquí de Quito. De Quito, perfecto, compañera. Hemos recibido diferentes denuncias. ¿Cuál es la denuncia que usted tiene hacia el actual régimen de gobierno? Nosotros estamos cansados de este gobierno corrupto. Nosotros votamos, le dimos el voto, pensando que iba a ser pensando que iba a seguir la línea de Rafael Correa. Total, nos traicionó y estamos cansados de ver cómo se vende a la oligarquía, a los banqueros. Entonces, nuestra protesta es definitiva, que queremos que se larguen todos estos traidores. Muchísimas gracias. Surge nuevamente el tema de la traición. Los compañeros que actualmente se están pronunciando llaman que su voto fue dado un plan de gobierno que aún no se ha cumplido en lo absoluto. Mantienen un año el actual régimen y no cumplen ninguna de las obras que están establecidas en el CNE. Transmitió para ustedes Colectivos desde la Tacunga. Nos encontramos junto al asambleísta. Queremos conocer un poco las acciones que se están tomando desde la asamblea en defensa del vicepresidente. Hemos iniciado una campaña nacional e internacional de solidaridad con Jorge Glass, puesto que a la persecución del cual él es víctima, hoy ya se ha tornado un caso humanitario. La vida de Jorge Glass, vicepresidente constitucional del Ecuador, está en peligro. Hoy está en su séptimo día de huelga de hambre. Está enfermo. Lo trasladan como retaliación de la cárcel 4 acá. No vamos a permitir que se afecte la vida de nuestro vicepresidente, uno de los artífices de la transformación del país. Por eso, los asambleístas vamos a seguir luchando firmemente junto a nuestro pueblo, para hacer todo lo que tengamos que hacer en el ámbito legal, pero también, sobre todo, movilizados junto con nuestro pueblo, porque lo que vivimos aquí es un gobierno fascista que se ha dedicado a apropiarse con las élites oligárquicas los bienes del Ecuador, a sacar los recursos del país, y allí están haciendo un festín los más corruptos de este país. Estamos viviendo un atraco bancario donde se ha involucrado el propio secretario particular del presidente, el señor Eduardo Jurado, que no solo es accionista de una de las empresas que cobran las comisiones, que son parte de la cadena del atraco bancario, sino también empresas en paraísos fiscales y en asociación con otros mafiosos, Capaco. Ellos deben estar en la cárcel, ellos deben rendir cuentas a la justicia. Ecuador vive una dictadura y este pueblo que está aquí, junto a nuestro vicepresidente, va a luchar y a poner fin a esa dictadura fascista. Gracias. Vemos que las muestras de apoyo desde todas las acciones para el vicepresidente Jorge Glass se siguen pronunciando. Podemos por acá también
ver diferentes asambleístas que también se han unido a la marcha. Se siguen sumando las banderas tricolores, en realidad, con una consigna en la parte de atrás, de urgente, urgente, se busca presidente. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, asambleísta. El día de hoy veo que se encuentra en las afueras del Centro de Reclusión y de Rehabilitación La Tacunga. ¿Cuáles un poco han sido las acciones que están tomando desde la Asamblea en favor de nuestro vicepresidente Jorge Glass? Vemos que es una lucha constante desde la Asamblea. Bueno, gracias por la pregunta y la entrevista. Básicamente decir que desde la Asamblea Nacional nosotros tenemos que ser rigurosos en el cumplimiento de lo que dice la ley penal ecuatoriana. Entre esos hay todo el establecimiento de que una persona que está recluida y aún no enfrenta una sentencia condenatoria en firme tiene derechos, como cualquier ser humano, a reglas mínimas de las condiciones en las cuales no se altere su situación y no se agrave su situación, ni física ni psicológica, más aún cuando se encuentra en un centro de rehabilitación. En el caso de Jorge Glass, él fue trasladado en forma, hasta ahora no sabemos por qué, nos parece que en forma arbitraria, fue trasladado del centro denominado Cárcel 4 de la ciudad de Quito, fue trasladado a este centro de detención que es de La Tacunga. En este centro, de acuerdo a lo que dice nuestra norma, deberían estar separados por pabellones en virtud de los delitos que, digamos, se encuentren pagando. Pero en el caso de Jorge Glass, él no tiene todavía una sentencia condenatoria en firme. Él todavía tiene interpuesto un recurso que está siendo sustanciado, que es el recurso de casación. Por lo tanto, él debería estar en un centro de detención provisional y no en un centro de detención donde se paga ya una condena en firme. Adicionalmente a eso, sabemos que aquí al interior estaría en una celda donde no hay ni siquiera baño, donde no tiene posibilidad ni siquiera de tomar agua. Más aún, ante esta vulneración a sus derechos básicos, no solamente de la norma penal ecuatoriana, sino de aquellas reglas que se llaman reglas de Mandela, que son reglas internacionales, que son reglas que deben cumplir todos los estados, que son reglas mínimas para los reclusos. Se ha violentado el hecho de haberlo separado, primero donde es su lugar de residencia, adicionalmente donde su equipo jurídico, su defensa técnica, está interponiendo los recursos, que es en la ciudad de Quito, y en tercer lugar, hemos solicitado desde la Asamblea Nacional que venga tanto Naciones Unidas como, en este caso también, Cruz Roja Internacional a verificar las condiciones de salud de Jorge Glass. Es decir, estamos ante la falta de justicia en el Ecuador. Nos queda recurrir a los organismos internacionales para denunciar la vulneración de los derechos que hoy somos presas todos los ciudadanos, al no existir un Estado de Derecho en el país. Muchísimas gracias. Vemos cómo desde la Asamblea también se da una lucha constante para la defensa del vicepresidente Jorge Glass. Nos encontramos aquí en la manifestación afuera del Centro de Rehabilitación Social La Tacunga, donde se encuentra detenido nuestro vicepresidente Jorge Glass. ¿Cómo estás, compañera? Cuéntanos un poco cuáles han sido las acciones que se han venido tomando en defensa de nuestro vicepresidente. Bueno, primero un saludo a todo el país. Gracias por este espacio alternativo de comunicación. Estamos desde La Tacunga, en donde se ha realizado la cuarta convención de la Revolución Ciudadana, en donde nos hemos declarado en pie de lucha hasta que pare la desinstitucionalización, la persecución política y el bloqueo político que existe. Hoy estamos afuera de la cárcel pidiendo que se pueda lograr se remueva nuestro compañero Jorge Glass, que está de manera injusta detenido y además afectando sus derechos humanos. Se han hecho una serie de medidas. La bancada de la Revolución Ciudadana ha pedido a la Cruz Roja, ha pedido a Naciones Unidas que puedan darse las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos. Hoy estamos aquí movilizados, no pararemos hasta que Jorge sea tratado de la manera que tiene que ser tratada, con los derechos humanos de por medio, respetando su integridad, respetando su estado de salud, que es muy delicado. Se ha declarado en huelga de hambre y aquí está su militancia, con la cual él no está solo. Un abrazo, invitamos a toda la militancia a estar movilizada y activa. Muchas gracias. Podemos observar en la parte de atrás cómo nos hacen un cerco mediático nuevamente. Aquí nos encontramos
también con la asambleísta Gabriela Rivadeneira. Gabriela, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco la marcha del día, la movilización del día de hoy en resistencia por el vicepresidente Jorge Glass. Bueno, yo creo que la jornada de hoy ha sido importante. Empezar una convención con la línea política de nuestro líder del proyecto de la revolución, Rafael Correa, analizar sobre el lawfare en Ecuador, la persecución política implementada a través de la vía judicial para Rafael, para Jorge, para muchos compañeros y compañeras que en este momento estamos sufriendo en carne propia de lo que es una dictadura en este país. Y en ese sentido, estar aquí, afuera del Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga, es un compromiso más, no solamente con el compañero Jorge, sino por la justicia y la institucionalización de este país. Hemos escuchado a su esposa, hemos visto que ya estamos 7 días con un vicepresidente en huelga de hambre por las injusticias. Hemos recibido apoyo internacional de intelectuales, de artistas, de políticos. Ojalá eso presione para que las Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional, que además la bancada fue a dejar las comunicaciones en esas instituciones, vengan y verifiquen la situación en la que se encuentra nuestro vicepresidente Jorge Glass y realmente exijan al gobierno tener en libertad a un preso político en este país. Sin ninguna prueba, no se ha comprobado absolutamente nada en contra de Jorge Glass y va un mes ya detenido en prisión. Eso, lo que están haciendo ahora con Sofía Espín, lo que hacen todos los días en cada manifestación, en cada entrevista, en cada discurso de cualquier dirigente de la Revolución Ciudadana, lo que hacen con Contraloría, con Fiscalía, es una absoluta clara muestra de persecución política. Así que aquí estamos, acompañados del pueblo, acompañados de la militancia, que sigue creciendo cada vez más. Ya no somos unos cuantos, somos miles, seremos millones, volveremos y venceremos. Muchísimas gracias, estimada Gabriela Rivadeneira. Vemos cómo se ha formado un cerco policial ante una manifestación pacífica de parte de los compañeros. Vemos cómo, bajo la consigna, es inocente el vicepresidente. Donde hace unos momentos nosotros podíamos apreciar una cadena humana, ahora vemos una cadena de policías en realidad. ¿Cómo violan, cómo no permiten la manifestación, cómo no permiten el derecho a manifestarnos, el derecho a protestar? Aquí también nos encontramos con el asambleísta que dio una intervención. ¿Cómo está, estimado Luis? Cuéntenos acerca. Bueno, estamos aquí junto con toda la militancia, hemos estado en la mañana en la convención nacional y sobre todo haciendo evidente la persecución política contra Rafael Correa y ahora solidarizándonos con el injusto traslado de Jorge Glass, donde se ha evidenciado que no existe Estado de Derecho y que es importante tener un respaldo, un apoyo militante. No existe Estado de Derecho e incluso las acciones constitucionales han hecho ver que aquí la justicia no es independiente. Muchísimas gracias. Vemos diferentes reacciones de los asambleístas, como desde la asamblea, desde la bancada, hacen un fuerte de resistencia. ¡En la lucha del pueblo! ¿Cómo está, estimada? Mónica, qué gusto verte por acá. Cuéntanos, ¿qué son las acciones? Vemos cómo están reprimiendo esta acción. Que nada, es un acto de rechazo a la dictadura que vivimos, el tratamiento absolutamente injusto y de respeto. Y respeto a los derechos humanos de nuestro compañero Jorge Glass, la militancia aquí en un acto de solidaridad y de exigencia del retorno de la justicia, del respeto a las normas constitucionales. Hemos decidido mantenernos firmes en resistencia tratando de recuperar el Estado de Derecho. No más Estado de opinión, no más dictadura en Ecuador. El pueblo exige justicia, exige tratamiento y respeto a las leyes. Aquí estamos y estaremos las veces que sean necesarias, acompañados de la ciudadanía y la militancia que sabe, que reconoce que Jorge Glass, que Rafael Correa representan el proyecto de la Revolución Ciudadana, ese proyecto político que le devolvió la dignidad al pueblo ecuatoriano y que hoy está siendo atropellado, que ya se empiezan a evidenciar no solamente el atropello a la justicia, sino el atraco bancario del cual es cómplice este gobierno. Ellos son los que deben estar en la cárcel. Fuerza, compañeros, a resistir y a vencer. Muchísimas gracias, Mónica. Vemos acá diferentes actores sociales también que queremos conocer un poco con la bandera de la tricolor y expresando a Glass. Cuéntanos un poco la manifestación del día de hoy. Bueno, un preso político que el Ecuador nombró en las urnas vicepresidente de la República, por lo tanto para el pueblo ecuatoriano es vicepresidente, sino que este traidor de Lenín Moreno, la persecución política le tiene en esta cárcel para los
dedicado para los delincuentes de alta peligrosidad. Y el vicepresidente es tal vez para la oligarquía, para los ricachones es peligroso porque trabaja por el pueblo, trabaja para la redistribución de la riqueza, trabajó para tener energía eléctrica. En esta sequía ya hubiéramos tenido apagones, si no hubiera habido por Coca-Cola Sinclair, por otras centrales hidroeléctricas, hubiera habido apagones porque aquí está, en la sierra estamos en un verano largo. Ya hubiera habido hora sexto, todo, pero por el vicepresidente, por Rafael Correa, tenemos energía suficiente, incluso estamos vendiendo fuera del país. Por eso estamos respaldando decimos que Glass es un preso político y tiene que salir inmediatamente con la exigencia del pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias. Y escuchamos todavía el no hay dudas, estamos en dictadura. Vemos cómo cada vez se van sumando más y más compañeros a esta manifestación con la consigna. No hay duda, estamos en dictadura. Es lo que vivimos actualmente desde las afueras del centro de reclusión de La Tacunga. Levantada. Por la revolución. Por la revolución. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Bueno, bueno. Ya le encontré. Allá, el poste allá. Allá está sentado, en el poste allá. Vamos, de una, vamos. Cuidado, ¿cómo te caes? En una sentadita por la revolución, nos acompaña aquí el asambleísta Pavel Muñoz. Cuéntenos, ¿cuáles son las impresiones actuales? Bueno, muy preocupados por cómo está la coyuntura, muy preocupados con cómo está el país. Tenemos unos retrocesos en todas las materias que son innegables y que nos obligan a hacer algo, que nos obligan a estar activos, que nos obligan a estar más combatientes, si uno cabe. Siempre hemos dicho que habría que esperar el momento adecuado para poder tener un poco más de acción política y este creo que es el momento. Lo que miramos en economía es el claro regreso al neoliberalismo. Lo que miramos en el campo social es el no cumplimiento de la oferta de gobierno, aquella que ganó las elecciones. Lo que miramos en el campo institucional es increíble, un retroceso significativo, una persecución política, una desinstitucionalización como no la habíamos vivido, ninguna autoridad importante del Estado es en este momento titular, sino digamos básicamente encargadas y transitorias. Y claro, lo que vamos viendo en los distintos ámbitos, una caída de los indicadores sociales significativos, vuelve a subir la pobreza, vuelve a subir la extrema pobreza, no logran conectar, como lo habían dicho, los temas de empleo, no se han construido las casas que se ofrecieron en el Plan Toda Una Vida, así que evidentemente preocupados y dispuestos a defender lo que el pueblo conquistó en las urnas para que sea una realidad. Muchísimas gracias, estimado asambleísta. Vemos ahorita que tienen una sentadita en apoyo a la Revolución Ciudadana. Vemos miles de personas, centenares de personas aquí sentados en realidad. Ahora,
Vemos cómo se están pronunciando cada vez más cerca de la cárcel. Hay una represión de parte de los policías. Vamos, está la esposa del vicepresidente Jorge Glass. ¡Perdió su libertad! ¡Aquí está su pueblo! ¡Que lo libera! Internacionales le van a sacar. Es la esposa del ingeniero. Habla. ¿Cómo está? Muy buenos días. Vemos que hay centenares de personas el día de hoy pronunciándose. Queremos conocer también la impresión y el apoyo que siente de parte de la ciudadanía. Yo les agradezco a Dios primeramente y a todas las personas que se han sumado. Gracias por sentir mi dolor, el dolor de mi familia, de mis hijos, de su madre. Ella está muy mal, realmente mi suegra, su mamá está muy mal. Yo lo único que le pido es misericordia, porque yo necesito a mi esposo que esté afuera, él está muy mal. Ya son 7 días de huelga de hambre. Y la verdad que la forma como ha venido hasta acá ha sido es incomprensible, no puedo comprender yo, o sea, la verdad que no tengo palabras para decir, para explicarle lo que siento y el dolor que siento de ver todo esto. Yo le pido misericordia a esas personas que están allá escuchándome, alguien que me escuche. Yo sé que algo grande el Señor va a hacer, pero no dejo de sentirme mal, de sentir dolor. Y le doy gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, por respaldarnos y por sentir el dolor, porque ustedes se ponen en mi lugar como madre, como esposa, como hija, porque tenemos nuestros hijos están muy mal también. La verdad que esto es horrible. Vuelvo y le repito, le pido por misericordia, por amor a Dios, a alguien que se pronuncie, que hagamos algo. Y como dice la palabra de Dios, vuelvo y lo repito, en Proverbios 31:8, abre la boca por el juicio de todos los desvalidos. Ayúdenme, alguien que me ayude, alguien que tenga piedad, por favor. Alguien que tenga piedad, que mi esposo no puede seguir aquí. Mi esposo está muy mal, está peor cada día. Ahora son 7 días. Sin comer. Sin comer, sí, con huelga de hambre. Entonces, esperemos, Dios quiera que algo se pueda hacer, algo que hagan. Alguien que venga, se pronuncie. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Que Dios los bendiga grandemente a todos. Muchas gracias. Pudimos tomar las impresiones de la esposa del vicepresidente Jorge Glass. Realmente envía un mensaje muy motivador hacia todos los ciudadanos que se encuentran hoy reunidos aquí afuera de la cárcel de La Tacunga, donde ha sido trasladado injustamente y es un preso político de la dictadura de Moreno. Escuchamos, vemos un cerco policial en realidad en este momento, como la ciudadanía sigue gritando cosas en favor de la patria. Están dispuestos a recuperar la patria, están dispuestos a recuperar al vicepresidente Jorge Glass. En esta parte de atrás podemos ver la entrada donde ha sido trasladado injustamente el vicepresidente Jorge Glass, donde sin una sola prueba en este momento se encuentra en condiciones que violan los derechos humanos. Hemos recibido miles de denuncias el día de hoy por la injusticia cometida. Y aquí podemos ver que hay un cerco de policías, el cual le impide un poco el pronunciamiento libre de los ciudadanos, una manifestación pacífica que se viene dando. Vemos cómo las banderas tricolor se suman cada vez más bajo una consigna, la dictadura de Moreno, bajo consignas diferentes, son de protesta. Vemos aquí también a la esposa del vicepresidente Jorge Glass, cómo sigue enviando mensajes de aliento, de ayuda, de apoyo, porque su esposo es un preso político bajo el régimen de Moreno. Las banderas tricolores siguen llegando. En realidad, la recuperación de la patria también es recuperar a Jorge Glass. Hola. Yo les quiero agradecer, le agradezco siempre a Dios primeramente y le agradezco a cada uno de ustedes. Yo quiero que todos nos activemos, todas las iglesias, que pidamos, que oremos, que Dios tiene que hacer algo, Dios va a hacer algo. Compañera, ya compañera, es de mamá.
Ahora ya reaccionó. Ahí es. Fortaleza. Fuerza, fuerza, María. Quiero que me ayuden. Que pidamos a Dios, que oremos al Señor para que Dios, en su misericordia, actúe, porque solamente Él puede actuar aquí. Solamente Él tiene poder. Y le voy a cantar. Bien, aquí cantamos todos con ustedes. Aquí estamos con ustedes, Cintia. Clamando estoy a mi Señor. Clamando estoy como el pueblo de Israel. Yo le canto. Pero no, ustedes me acompañan. Aplaudimos. Clamando estoy a mi Señor. Clamando estoy como el pueblo de Israel. Que su poder sea siempre sobre mí. Vemos cómo se ha hecho una petición a las iglesias que se pronuncien ante la violación de derechos que se está dando el día de hoy. Y es curioso porque la semana pasada, en la Catedral de Guayaquil, se sumaron muchas personas a protestar y a pedirle a la iglesia que intervenga ante esta violación de derechos. Y la iglesia lo que hizo en realidad fue retirarlos y poner nuevamente un cerco policial, que es lo que hemos recibido después de las diferentes manifestaciones. Cercos policiales y cercos policiales. Rafael Correa, y les dio decencia a los prisioneros. Esa es obra de Rafael Correa. Cuéntenos, un poquito. Una obra más de Rafael Correa, vea, toda esa linda cárcel, si se podría decir, para los prisioneros, decentes compañeros. Decencia para los ciudadanos, para el pueblo que cometieron errores. Eso era Rafael Correa. Miles de obras en todo el país, universidades. Yo puedo decir como carchense que en más de 130 años el Carchi no tenía universidad. Y Rafael Correa hizo realidad, así, unas 3 hectáreas de universidad. ECU 911, Rumichaca Ibarra La Panamericana, Tulcán Tufiño, 5 mercados, 2 centros de alto rendimiento en Piquiucho y en El Chota. Obras que nunca se vieron. Y Rafael Correa hizo realidad esos sueños de los ciudadanos. Pero el mal pago, ¿no es cierto? Entonces hoy yo creo que hago un llamado a todos los militantes y pueblo a levantarse. Es la única forma. El gobierno tiene que comprar todos los poderes del Estado, Corte Constitucional, Justicia, Fiscalía. Y no nos queda más que luchar en las calles. Es la única salida, compas. Y un abrazo para nuestro compañero Jorge Glass desde acá. Bajo la consigna, organización y resistencia, desde las afueras del Centro de Rehabilitación de Latacunga, donde se encuentra nuestro vicepresidente Jorge Glass, los militantes cada día se expresan más. Cerramos con la consigna Organización y Resistencia. Gracias por seguir la transmisión de Colectivos. Nos seguimos viendo un nuevo enlace.